Olazabal y Maribel Verdú. Zuekin guztiokin, Edurne Ormazabal eta Maribel Verdú. Gabon, Gabon eta ongi etorri Donostia Zinemaldiaren 66. edizio honen amaiera ekitaldira. Buenas noches a todos y bienvenidos a la gala de clausura de la 66 edición del Festival de San Sebastián. Good evening and welcome. Aquí esta noche acaban estos 9 intensos días de madrugar para ir al cine y de trasnochar para comentar las películas. Gracias al público por su paciencia en las colas para comprar las entradas, en las colas para entrar en las salas. Muchísimas gracias por llenar los cines en San Sebastián todos los días. Y gracias también por colaborar con el festival aplaudiendo a las estrellas que nos han visitado estos días, acudiendo a las alfombras rojas, al velódromo y a las galas de los premios Donostia. Realmente, esto de una semana de 7 días aquí no, es la semana más larga que hay, una semana de 9 días, que se resume así. Alumnos procedentes de todos los países del mundo han pasado por el festival y nos han enseñado sus primeros trabajos en público. El presidente del jurado del Next Film Students, Virgil Bernier, junto a los propios estudiantes, han decidido otorgar una mención especial a Onde Oberá o Vai, episodios de Juventude, Where the Summer Goes, Chapters on Youth, de Davis Piñeiro Vicente, y el premio Panavisión para el verano del León Eléctrico de Diego Céspedes. Bestalde, Mondragon Unibertsitateko irakasle batek koordinatu, Orona Fundazioko garapeneko zuzendaritzak zuzendu eta Euskal Ikasleez osatuta dagoen epaimaiak erabaki du film labur berritzaileenaren Orona saria laburmetrai honi ematea. The Girl with Two Heads, Bertsabe Garciarena. A continuación, la película ganadora del premio de la industria cine en construcción. Las empresas Adoc Studios, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm, Cine y Video, Nefilim Producciones, No Problem Sonido y WandaVision llevarán a cabo la postproducción de la película ganadora hasta la copia final y su distribución en España. En nombre de todas ellas, entrega el premio el director de Laserfilm, Cine y Video, Tito García. Hola, buenas noches. El jurado ha decidido que el premio de la industria Cine en Construcción 34 recaiga en la película Los tiburones de Lucía Garibaldi. Recoge el premio su directora Lucía Garibaldi y su productor Pancho Magnou. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. La verdad que es un honor y un placer estar acá. Sí, es un honor y un placer estar acá. Estamos muy contentos. Queremos saludar a todas las personas que nos han ayudado a poder realizar esta película, que prontamente la terminaremos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el equipo, a todos nuestros tutores a lo largo de estos años de trabajo. Y bueno, aprovechar la oportunidad también para subrayar todo el talento uruguayo que se ha visto en esta
edición del festival, que ha sido mucho y en diversas películas y producciones, lo cual nos pone muy contentos y llenos de orgullo, que en Uruguay se está haciendo cine de verdad y ojalá esto sirva de ejemplo para el sistema político uruguayo, para darnos cuenta de una vez por todas que con tan poquito la gente que hace cine en Uruguay logra tanto y capaz que el día de mañana, cuando hagamos una política cultural en serio, logremos mucho más. Gracias. Muchos ecorricascos. El premio de la industria, Glocal in Progress, posibilitará la finalización y su distribución en España de una película europea realizada en una lengua no hegemónica, gracias a la colaboración de las siguientes empresas: Ad Hoc Studios, Beat in Pictures, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nefilim Producciones y No Problem Sonido. La película ganadora también se llevará 10.000 euros para el productor mayoritario. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, el apoyo de Europa Creativa Media y la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. En nombre de todas las empresas, entrega el premio la socia fundadora de Beat in Pictures, Anya Jones. El jurado ha decidido que el premio de la industria Glocal in Progress recaiga en la película Nematoma Invisible de Ignas Yoninas. Recogen el premio su director Ignas Yoninas y la productora Cristina Ramanauskaite. Gabón. Buenas noches. Good evening. It's very strange to get this award. It makes you feel like you won the lottery without a lottery ticket, because the film is still unfinished, but you already have an award. So I would like to thank San Sebastian Film Festival. I would like to thank all the companies which established this award. It's not about not only about to finish the film. It's about the trust, in your film, in your future. So, muchas gracias, and I would like to thank all my team, crew, all who helped to make this film. And taking the opportunity, I would like to thank the Lithuanian Film Center, National Film Center of Latvia, our beloved co-producers, wonderful film crew, all the team and the actors, and especially, of course, San Sebastian Film Festival to lighten up the way till the very end. Thank you. Eskerrik asko. El premio de la cooperación española quiere reconocer a la película iberoamericana que mejor plasme el pleno ejercicio de los derechos humanos. Saría 10.000 euros, hornituta dago, eta María Luisa Valenciaga, que mango du. Gabón, buenas noches. Por ser una película de confluencias de pueblos, lenguas, ideologías y tradiciones, que presenta con valentía la situación de los refugiados que huyen de la violencia y apuesta por el protagonismo de las mujeres, la sostenibilidad medioambiental y el diálogo como forma de convivencia, el premio de la cooperación española es para Los silencios, de Beatriz Seigner. Recoge el premio el productor Thierry Lenouvel. The director is on the way to promote the film in Israel, actually. So she charged me to deliver you a little message. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este premio. Estamos súper contentos. Me gustaría dedicar este premio a todas las madres que han perdido a sus hijos en estos conflictos y en el día de hoy en Brasil, a millones de mujeres están luchando contra
el fascismo que están intentando tomar poder en toda parte. Gracias. El premio Otra Mirada, creado por nuestro patrocinador oficial Televisión Española, quiere apoyar el cine que trate con especial sensibilidad el mundo de la mujer. El premio consiste en la adquisición del derecho de comunicación pública en televisión de la película premiada. Demos la bienvenida a los miembros del jurado, Esther García, Cristina Ubani y su presidente, Tony Sevilla. Gabón, buenas noches, Donosti. Por la extrema sensibilidad con la que presenta mujeres que viven sin salida, por esas mujeres que conviven, se apoyan, luchan y a veces se rinden. Y por el inexorable camino de esperanza en el futuro que plantea, el premio Televisión Española Otra Mirada es para The Third Wife, de Ash Maifer. Recoge el premio la directora y productora Ash Maifer. Gabón, estoy muy honrada y muy agradecida por recibir este premio. Quisiera agradecer al jurado, a los programadores, a todos los organizadores y al staff de San Sebastián por una experiencia festivalera maravillosa. Quisiera dar las gracias a nuestros agentes de ventas Emma Peel y a nuestra distribuidora Button Films. Gracias al equipo de producción en Vietnam y en el extranjero. Me gustaría también agradecer a mi familia, especialmente mi madre y mis dos hermanas, que fueron mi primera inspiración y el primer público de esta historia. Quiero agradecer a todas las mujeres de mi vida y a todas las artistas femeninas anteriores a mí, que han encendido una antorcha para que nos guiemos. Mujeres cineastas, os quiero dedicar este premio a vosotras. Gracias, eskerrik asko. Euskal Zinemaren Irizar sariaren bidez, Donostia Zinemaldian mundu mailako estreinaldia izan duen Euskal Film onena saritu nahi da. El galardón está dotado con 20.000 euros para los productores de la película. Con ustedes el presidente del jurado, Carmelo Vivanco. Bagaon. Gaur egungo gizartearen erretratua egiten digu, harik eta poetiko bat erabiliz, eta giro berezi batean murgiltzen diren pertsoneiaz baliatuz, Euskal Zinemaren Irizar sariaren epaimahaiak erabaki du, saria Koldo Almandoz. Oraina. Recoge el premio su director Koldo Almandoz. Gabón, eskerrik asko. En nombre de Chinchua Films, queremos agradecer este premio a Irizar, al festival por darnos la oportunidad de estar aquí, al jurado que nos ha elegido. Agradecer a todas las instituciones que apoyaron este proyecto y lo hicieron posible, al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al ICA. Apoyar, mencionar especialmente a ETV, que nos hace fuertes al inicio de la financiación de nuestros proyectos. Necesitamos una televisión pública que nos apoye. Que apoye los proyectos de diversidad, de cultura y de calidad, y a todo el público que llena las salas en el festival y que puede seguir llenándolas. Ya estamos en los cines, animaos a ir a verla. Koldo.
Bueno, pelikula bat egiteko jende askok tira egin behar du proiektutik, badago lantalde teknikoa, lantalde artistikoa, hoiei ere eskaini nahi diet sari hau haiekin konpartitu. Zuzendariak ere tira egin behar du, batzuetan, baina tira egiteak soilik ez du balio. Normalki tira eta tira egin behar da, baina norbaitek norabide bat eta bide bat jarri behar du. Norbaitek iparrorratzarena egin behar du. Eta kasu horretan, proiektu honen iparrorratza Txintxua Films eta nire alboan dagoen ekoizlea izan dira. Mila esker. El premio del público Ciudad de Donostia San Sebastián reconoce la calidad de dos películas. Film onena bata, 50.000 euro eskuratuko dituena, eta Europakoa bestea, 20.000 euro jasoko dituena. To present the Audience Award for Best European Film with us, the actress Bárbara Goenaga. Muy buenas noches a todos y a todas. El premio del público Ciudad de Donostia San Sebastián a la mejor película europea es para la película Girl, de Lucas Dont. Recoge el premio el distribuidor de la película Andrés Martín. Gabón, Donostia. Eskerrik asko, muchas gracias al Cinemaldi, al público y al festival, a la organización, al equipo que hacen que un año más esto sea una cita de lujo. Gracias. Film onenaren publikoaren saria Jorge Perugorria aktoreak emango du. El premio del público Ciudad de Donostia San Sebastián a la mejor película es para Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Demián Negno. Recoge el premio el codirector Raúl de la Fuente, el distribuidor Otilio García y la productora Maya Remírez. Gabón, mi esker zinemaldiko publiko zoragarriari, benetan berezia da Donostin jaiotako euskal animaziozko, helduentzako animaziozko pelikula batek publikoaren saria jasotzea, benetan zirraragarria da eta egun hau ez dugu inoiz ahaztuko. Digo que es maravilloso que una película de animación para adultos nacida en Donosti reciba el premio del público. Habéis contribuido a que Un día más con vida y las palabras de Kapuscinski sean conocidas por muchísima gente. Necesitamos más que nunca periodistas y personas como Richard Kapuscinski con esa capacidad de mirada crítica, pero sobre todo empática y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Muy importante. Esta película es precisamente la historia de un encuentro con el otro, de una coproducción que nace aquí, pero producida junto con Polonia, Bélgica y Alemania, y volvemos a casa para celebrarla con vosotros. Estoy orgullosísima de mis dos directores, de Raúl de la Fuente y Damián Henao. Raúl, maite zaitut. Y qué más deciros, que han sido 500 personas las que nos han acompañado en este camino, 26 financiadores, y que ahora no podríamos estar mejor acompañados al llegar a las salas que de la mano de Golem Distribución. La película es toda vuestra ahora. Gabón, Donostia, yo quiero dedicar este premio a mi amigo Joscho Moreno, fundador de Golem, Gora Kapuscinski, Gora Carlota, Tagora Euskal Cinema. Eskerrik asko. Zabaltegi Tabakalera da, seguruenik, zinemaldiko sailik arriskatuena. Sail honetan, zinemaldiko proposamenik berritzaileenak ditugu. 20.000 euros, de los cuales 6.000 se destinan al director de la película ganadora, es la dotación del premio Zabaltegi Tabakalera.
Txalo bero bat, Zabaltegi Tabakalera sariaren epaimahaiburu den Santos Zunzunegirentzat. Buenas noches. El jurado ha decidido por unanimidad conceder una mención especial por el modo singular y poético en que se acerca a una práctica tradicional al film Los que desean, de Elena López Riera. No hay palabras para describir determinadas realidades. Una película que aborda un tema fundamental de nuestro tiempo con una radicalidad estética y política en la que se combinan la austeridad visual y el brutalismo sonoro. Por ello, el jurado ha decidido por unanimidad premiar Song for the Jungle de Jean-Gabriel Perrion. Recoge el premio el director y guionista Jean-Gabriel Perrion. Bonjour, mon espagnol est très mauvais, donc je vais garder le français. Je remercie, je suis très content d'être là ce soir, je remercie beaucoup le jury pour ce prix et je le remercie aussi pour autre chose, c'est d'avoir réussi à donner les deux prix de cette compétition à deux courts-métrages. Et en tant que réalisateur qui continue à faire du court-métrage, je trouve que c'est un geste plutôt très courageux. Voilà, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup au festival, bien sûr, pour sa fidélité. Merci beaucoup à l'équipe. Alors, je vais tous les citer, mais n'ayez pas peur, ça va être très, très court. Je vais remercier Amine Berada qui était à l'image, Paulin Amato qui était au son, Xavier Thibault qui était au montage du son, et Laure qui était au mixage, et Fred Dubreuil, Margot et Sarah pour la production. Et surtout, je tenais à remercier encore et toujours ceux et celles qui continuent, particulièrement en Europe, à aider et à accueillir les migrants, les exilés, les réfugiés, et qui le font souvent contre leur propre gouvernement, contre leur propre justice, et très souvent, évidemment, contre la police, où qu'elle soit. Et ceux-là, en tout cas, je les remercie particulièrement ce soir, parce que moi, ils m'aident à rester un tout petit peu optimiste face au moment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. El premio Horizontes destaca la mejor película latinoamericana presentada en la sección Horizontes Latinos. Dotado con 35.000 euros para entregarlo, damos la bienvenida a la presidenta del jurado Horizontes, Eugenia Mumenthaler. Por retratar con una mirada cercana y sin maniqueísmos, con ternura y humor, la relación de unos personajes increíblemente interpretados, el jurado quiere otorgar una mención especial al moto arrebatador de Agustín Toscano. Y por contarnos con madurez, riesgo y de manera sorprendente el viaje emocional de una mujer ante una pérdida, el jurado ha decidido otorgar por unanimidad el premio Horizontes a la película Familia sumergida de María Alche. Y ahora sí recoge el premio la directora María Alche. Buenas noches, es un honor estar acá. Muchas gracias al Festival de San Sebastián, muchas gracias al jurado. Quiero compartir este premio con mi socia y productora Bárbara Francisco, que acaba de ser madre, con la inmensa actriz Mercedes Morán, que está por acá, con Tatiana y Christoph, también productores, con todo el equipo, y dedicárselo a todas las mujeres que hacen cine. En Argentina hay muchas y necesitamos cada vez más miradas femeninas y más gente que pueda hacer primeras, segundas, terceras películas. Gracias a todos. El premio CaixaBank New Directors está dotado con 50.000 euros y ha sido fallado por un jurado internacional. The award will be presented by the president of the jury, Catherine Poors.
Gabón Donostia. El jurado del premio Kutxabank Nuevos Directores ha decidido otorgar una mención especial a la película Viaja al cuadro de una madre de Cecilia Ricos Clavelino. Por su apuesta por el riesgo, por su sutil y precisa dirección de sus niños actores, por su clara expresión y estilo cinematográfico, y por su argumento radical, el jurado otorga el premio Kutxabank Nuevos Directores a la película Jesús de Hiroshi Okuyama. Reciben el premio el director Hiroshi Okuyama y el productor Tadashi Yoshino. Estoy muy agradecido para este premio, que yo en Japón ni a nivel mundial no soy ningún famoso, o sea que es un premio estoy muy agradecido por esto. Primero me gustaría saludar, agradecer a todo el staff y casting y todos los staffs que han hecho posible que esta película haya podido ser posible. Y sobre todo la familia y los amigos que me dan soporte día a día. スタッフの方々と評価してくださった審査員の方々、そして、お客さんの皆さんに本当に感謝します。Y también agradecer a todo el staff del Festival de San Sebastián, sobre todo al equipo de jurados y vosotros los espectadores para poder proyectar en esta película en este festival. Sí, que, 今回評価していただいた映画は僕の若くして亡くなった友達に向けて作った映画です。なので最後にその友達とそのご家族に感謝したいと思います。Y por último también quería agradecer a la familia fallecida. Esta película va de un amigo fallecido hace tiempo y va dedicada a este amigo, ¿no? Entonces quiero agradecer a esta familia también. Muchas gracias.Thank you for giving us such an amazing award to our film. It's been an amazing experience to us. And I'd like to thank to our public relations team, who is very caring to us, Monselato and Anne. We are very thankful to them. And is it okay to keep speaking English? Sorry. I'd like to thank to Ms. Sakano and Kitani,who believed in our film from the very beginning, and also all the staff and cast who trusted in our film, and also my wife, Kanae, as well. And if you watched our film, you might have noticed that the young protagonist is just extraordinary. I'd like to thank him. And I believe now in this audience, there is a mother of our director,and who is the one who brought this amazing, young, talented director to this world. So please give her a round of applause. Muchas gracias. You've been amazing to us. We hope to see you again. Arigato. Bueno.Es el momento de revelar los premios que ha concedido el jurado oficial, que iremos desgranando hasta saber qué película se lleva este año la Concha de Oro. Para entregar el premio del jurado al mejor guión, recibamos a la actriz Rosy de Palma. Gabón Donostia. Bueno, es un placer haber sido jurado en este festival. No sé cuántos kilos he ganado, me lo ahorro. Bueno, aquí estamos y empiezo ya.
Este jurado, no sin dificultad, ha decidido otorgar el premio al mejor guión en exequo a dos películas muy diferentes entre sí, pero que reflejan la amplia diversidad de los sentimientos encontrados. El premio del jurado al mejor guión es para Paul Laverty por Julie y Luis Garrel y Jean-Claude Carrière por L'Infidèle. Reciben el premio los guionistas Paul Laverty y Luis Garrel. Eskerrik asko a Donostia, eskerrik asko al Festival de San Sebastián. Gracias a todo el mundo por compartir nuestra obsesión con cine. Mil gracias. Quiero compartir este premio con todo el equipo maravilloso español y cubano. Rodamos en Cuba, entonces tuvimos un equipo maravilloso en cada departamento. Qué talento tenemos aquí en España y también en Cuba. Mil gracias a todos. A nuestros productores Leal, Andrea Calderwood y Juan Gordon, a Carlos Acosta, el bailarín maravilloso, pero más de todo, Carlos es un hombre, un caballero humilde que nunca ha olvidado sus raíces. Entonces, mucho respeto, Carlos, sí, para compartir su vida con nosotros. Y un gran abrazo a Thier Boyain, aparte de ser directora, ha dado mucho este guión, ideas muy originales y soluciones, y nunca le doy por hecho trabajar con Thier. Mil gracias a Thier. Y una cosa más rapidito, hace 58 años, en 1960, los Estados Unidos han puesto un bloqueo económico contra Cuba. Hace 58 años. Cada año la Asamblea Nacional de Naciones Unidas han votado contra este bloqueo porque es ilegal. Entonces, todo el mundo contra este bloqueo, solo dos en favor, los Estados Unidos e Israel. Dos expertos en castigo colectivo contra la población civil. Queridos amigos, a veces tenemos que hablar claramente en este mundo tan difícil y feo ahora. Son los matones, sinvergüenzas, hipócritas, y tenemos que terminar con este bloqueo. Es una vergüenza. Gracias. Well, hello everyone. I'm so much happy to share this award with Paul, that I'm a big fan of Paul, and from the hands of this delicious Rossi. So I wanted, since I'm 16 years old, to work with Jean-Claude Carrière, which is the co-writer of the film. And it was a dream when I was a kid, so now I did it, and giving me this award, you gave me the possibility of working again with him, because I can be a pain in the ass sometimes. And also, I would like to thank Why Not Production, the production who worked with me. And what can else I can say? It's a pure joy to be there. It's a pure joy to have an award. So thank you very much. And I would like, after this, I'm not going to be long. But thank you, Paul. Thank you very much. Thank you, Dos. I would like to take a few seconds to speak about Oleg Sentsov. The Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov has been in prison for 4 years, having been sentenced to 20 years after a trial that was denounced by Amnesty International as Stalinist. He has been on a hunger strike for 137 days now. Let us hope that Russia will finally hear what a large part of the international community is saying. Oleg Sentsov and the other Ukrainian political prisoners for whom he is fighting must be released. So we share that prize, and Paul is with me, with Oleg Sentsov and all his companions. Thank you very much. Thank you.
Eta orain, argazki onenaren epaimaiaren saria. Anuncia al ganador la directora de fotografía Beth Rourik. Gabón. El premio del jurado a la mejor fotografía es para Pedro Sotero por la película Rojo. Recoge el premio el productor de la película, Federico Eivisic. Hola, buenas noches. Soy Federico, el productor de la película. Pedro está en este momento filmando otra, haciendo magia con las luces y la cámara. Lo recibió con mucha emoción, mucha alegría. Agradece al jurado, agradece a todo el mundo. Y me mandó un mensaje de su parte que lo voy a leer textual, si me permiten. Buenas noches a todas y a todos. Es un honor recibir este premio de un festival históricamente tan importante. Debido al momento político que actualmente vivimos en Brasil, solo puedo dedicar este premio al presidente Lula, que hoy se encuentra preso político en Brasil, y que la justicia, pido, sea pronta en arreglar este error histórico. Muchísimas gracias a todos. Entrega la concha de plata al mejor actor, el actor Nahuel Pérez Vizcayar. Gabón. Bueno, la concha de plata al mejor actor es para Darío Grandinetti por la película Rojo. Recibe el premio Darío Grandinetti. Buenas noches, muchas gracias al jurado, muchísimas gracias al festival, muchas gracias a la gente de Donosti que se adueña del festival, lo potencia, lo celebra y nos hace sentir esta fiesta caminando por las calles en cualquier momento, y eso hace que uno viva aquí momentos inolvidables más allá o más acá de los premios. Rojo es una película que habla de un momento muy especial en la Argentina, durante el cual se preparó lo que después fue una tragedia para mi país y para muchos países vecinos de Latinoamérica. El director de esta película no había nacido cuando eso ocurría, pero le interesó, investigó, se enteró, y decidió contar esa historia. Es una síntesis de lo que debe ser el trabajo de recuperar o refrescar memoria, según sea el caso. Nosotros creemos que esta película también puede advertir sobre cualquier cosa que se pueda preparar, sobre todo en estos momentos en los que pareciera que la derecha y el fascismo han vuelto a crecer en el mundo. Quiero mandarles un beso a mis hijos y agradecerle también al jurado por eso, porque seguramente mis hijos están muy contentos. Mandarle un beso a mi madre. Y si me permiten ponerme un poco más personal en este momento, aprovechando esta intimidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gitana? No te veo. Tú lo dijiste. Tú sabías que iba a pasar. Te mando un beso, te quiero. Gracias, buenas noches. Emakumezko aktore onenaren, zilarrezko maskorraren irabazlearen izena iragartzeko, gurekin dugu Agnes Johansen ekoizlea.
The Concha de Plata to the Best Performing Actress is for Pia Chelta for the feature film Blind Spot. Recibe el premio Pia Chelta. Thank you. I need to have this because this is a foreign language for me. Thank you, thank you, thank you so much. I am completely overwhelmed, and I am endlessly thankful toward the jury to be recognized in such a humbling setting among so many actresses I deeply, deeply admire. Thank you, San Sebastian Film Festival, for looking to Norway and for having us here. We will love you forever. Most of all, I am thankful towards my talented director and my best friend, Tuva Novotny, for having written this story and with such great courage has insisted on telling it in her own way, without any compromise and with a clear vision and not the least, a mission. A mission that was not any less ambitious than to save lives. Tuva, where are you? Tuva, I admire you, Tuva. I have the deepest and honest respect for you. Okay. Thank God you're sitting, because this is going to be a long one. I have the deepest and honest respect for your knowledge, and I will forever be grateful to you for have given me not only this part, but to be able to take part in your political project as an artist to make us become better people. By lifting the issue of mental illness and to insist so hard that more openness, more transparency, we can actually be able to be the change, to meet each other with truth, generosity, and warmth. We need to walk the talk. We need to sharpen our gaze towards each other, not only regarding the issue of mental health, but in our everyday lives as fellow humans. Thank you, Tuva. Thank you for leading me, for guiding me with such sensitivity. I would never have managed without you. We did this together, baby. And we did this together with the great director of photography, Jonas Alarik. You were not only present, you were there. In those moments, in those emotions, you were breathing with me. With such a tremendous awareness, sensitivity, and focus, you made us become one. One breath, one movement, for one long take. Thank you, Jonas, for breathing with me. I would also like to thank the entire cast and crew for making this movie an experience of a lifetime. You are the best. Thanks to Nordic Film, our producer Elisabeth Kvitul, junior producer Caroline Bjerknes, and co-producer René Essra. Thank you, Trust Nordic and the Norwegian Film Institute. And at last, I need to thank my beautiful boyfriend, the father of my children, for keeping things together while I'm here, along with my mother, who is always there. And most importantly, I wish to thank my three children, Sofia, Agnes, and Jonathan. Because of you, I know what love is. You are the reason I was able to play this part. Thank you. Thank you.
La Concha de Plata a la Mejor Dirección será entregado por el director Constantin Popescu. Gabón. La Concha de Plata a la Mejor Dirección se otorga a Benjamin Neistat por la película Rojo. Recoge el premio Benjamin Neistat. Buenas noches. Disculpe, estoy muy nervioso. Me gusta mucho más estar detrás de cámara que de frente a ellas. Tengo que compartir este premio con mis compañeros de trabajo, que son muchos. Hablo de los técnicos que trabajaron en Rojo, del elenco, de los productores, los coproductores, los productores asociados. Un gran esfuerzo, así que lo comparto con todos ellos que me permiten estar hoy acá. Estaba ahí detrás escuchando todos los discursos y sentía un gran peso de muchas causas políticas que confluían en esta noche y sentía que de alguna forma el mundo va un poco mal, porque digo, si no tendríamos que estar celebrando y ya. A mí me toca hablar muy, muy, muy brevemente de la situación de la cultura en la Argentina. Seguramente mañana en algunos diarios de mi país saldrá que Rojo y la maravillosa película de María Alche ganaron premios y creo que hubo otro y dirán que el cine argentino va bien, pero la realidad es que hace algunas semanas en la Argentina cerró el Ministerio de Cultura, fue degradado en Secretaría y esa es una de las muchas cosas que estamos sufriendo. Ni voy a entrar a hablar de lo que están haciendo los improvisados que manejan la política pública en cine. Pero desde aquí quería decirle a esa gente, ya que tengo la oportunidad, que la cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo y la dignidad no se negocia. Muchas gracias. El título ganador del Premio Especial del Jurado será anunciado por el presidente del jurado oficial, Alexander Payne. Muy buenas noches. Por su uso del lenguaje cinematográfico policíaco para expresar tanto un humanismo profundo como un urgente punto de vista político que se extiende mucho más allá de la pantalla, el premio especial del jurado es para Alpha, The Right to Kill, de Brillante Mendoza. Recoge el premio el productor Carlo Valenzona. I sincerely accept this award on behalf of my mentor and my director, Brillante Mendoza. And we would like to thank Mr. Armando Lau, the founder of Story School of Filmmaking. We would like to dedicate this film to all the Filipinos, to our country, the Philippines, to all the Filipinos in the world. Thank you for your support. I'm also sharing this to our actor, Alan Dizon, he's there in the audience, and our writer, Troy Espiritu, and to the rest of the team, who's also here tonight. And my gratitude to my wife and daughter for being my inspiration in doing Filipino films. Thank you. Thank you, Film Development Council of the Philippines, Philippine National Police, and those who supported us in making this film possible. So thank you again to the jury members and to the head of jury. Thank you so much for choosing our film and for this award. Thank you. This for the 100 years of our Philippine cinema. Mabuhay ang pelikulang Pilipino.
Último premio. Ha llegado el momento de anunciar la Concha de Oro a la mejor película. ¿Y el premio? ¿El premio llega? En todo caso. Bueno, el jurado decide, con unanimidad total, entregar la Concha de Oro a una película que invita al espectador a experimentar de manera íntima y sumamente verosímil la vida y el mundo del protagonista, logrando así un compasivo retrato social. Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta. Llega el premio y recogen el premio el director Isaac y la Cuesta, los productores Alex Lafuente, Isabel Campo y el actor Israel Gómez. Eskerrik asko, muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo, a todo el público, al festival. Es un lujazo estar en el Festival de San Sebastián, da mucha ilusión. Muchas gracias a Alexander y al resto de miembros del jurado. En el cine en general, cuando aparecemos en festivales, siempre aparecemos los directores, los actores, y cuesta mucho que aparezca el equipo. O sea que me gustaría que el equipo técnico que están por aquí, que puedan venir a acompañarnos. No sé por dónde aparecerán, no sé por dónde saltarán, creo que hay cámaras y grúas, pero id viniendo mientras vamos hablando y así nos acompañáis. La película es importante para nosotros que esté el equipo, porque es una película que hemos hecho en familia a lo largo de muchos años. Es una película que empezó en 2004, hace 14 años, cuando conocimos a Israel y a Cheito, a su hermano, que son los dos protagonistas. Cheito no puede estar aquí y nos ha mandado este mensaje. Hola, buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias. Perdón. Ven, hace falta técnicos en los equipos. Un director solo no es nadie. Muchas gracias por darnos este premio. Yo estaba encantado de hacer la película y quiero agradecer a todo el mundo, que a toda la gente de San Sebastián que ha visto la película. Estoy muy feliz. Y lo siento por no estar ahí, pero me encantaría, pero tengo mi trabajo y estoy muy contento, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo. Bueno. En nombre de todo el equipo os hace el mensaje Israel Gómez, que es la película. Me parece un actor maravilloso, que espero que, como con Israel y yo, hacemos una película cada 10-12 años. O sea, que espero que los directores y productores de este país, durante los próximos 12 años, hasta que yo haga otra con él, le explotéis todo lo que podáis. O sea, digo explotar como actor, pagadle bien. Hola, buenas noches. Yo quería darle las gracias al festival y las gracias a todo el público, a todos los de dirección, todo el público. Y nada, yo... Con la entrega de la Concha de Oro llegamos al final de la gala de clausura de la 66 edición del Festival de San Sebastián. Zorionak irabazlei eta parte hartzaile guztiei noski.
A continuación podrán ver Bad Time at the El Royal, la película que clausurará esta edición del festival. Para presentarla contamos con la presencia de su director, Drew Goddard, y el actor Chris Hemsworth. Buenas noches, San Sebastián. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú? Un café con leche, por favor. Oh, very good. Sí, oh, sí. Yeah. Gracias. Si quiero, te amo. That's San basically Sebastian. The extent of my Spanish, and I apologize. It sounded quite good. It sounded good? Yes. San Sebastián, I want to say thank you for having us. This is a true honor to get to play this movie for you tonight. I want to thank Jose Luis and everyone at the festival for having us. On behalf of our cast and crew, thank you for this great honor. Thank you very much. I'd love to say thank you very much for all of you being here. I'm from Australia, and at about this time of the night in Australia, we're asleep. So I very much appreciate that you're all still here awake. And this movie is certainly going to invoke excitement, adrenaline, passion, love, humor, all the things you're waiting for. It was one of the greatest experiences of my life. Every time I come to this country, I get such a warm welcoming. It's probably because of my wife, Elsa Pataky, which I'm aware of, so I thank her. Good, thank you. So please enjoy the movie. Thank you very much for having us. It was a very proud moment for both of us, so thank you very, very much. Thank you very much. Thank you. Cool. All right. Let's go. Donostiako zinemaldiak eskerrak eman nahi dizkie gure erakunde kideei. Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura eta Kirol Ministerioa. Y también a nuestros patrocinadores oficiales, Radio Televisión Española y Movistar Plus, así como los colaboradores oficiales Audi y Kutxabank. Amaitu da, honen bestez, Donostia Zinemaldiaren 66. edizioa. Pues nos despedimos un año más con la foto final de todos los ganadores, por favor, en nombre del festival y de las instituciones que lo hacen posible, eskerrik asko, Gabón. Oh, that's okay. I should go back. Go back.